Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Qué bueno. Pues vamos a... ¿Qué toca yo? Vamos a concluir con esta serie de misiones en la que el principal objetivo fue ponerlos al corriente de todas las ediciones de mi columna Cirrus Minor con motivo del inicio del canal de YouTube en el que pongo a su disposición los videos en los que hago pues un resumen, una especie de comentario sobre los aspectos más importantes de cada columna, porque pues leerla aquí sería muy extenso, es una plana en el impreso que yo les enseño. Entonces, yo los invito a que todos los detalles que no podamos mencionar en cada una de estas emisiones, para no hacerlas muy largas y a lo mejor cansadas, pues entren a la página que les voy a enseñar más adelante. Y ahí, bueno, pues ustedes ya con toda la calma del mundo, lean y relean, vean las fotos, entren a las ligas. Hay cosas interesantes, canciones que, por ejemplo, nos enteramos que alguno de nuestros artistas realizó y que a lo mejor pensábamos que era canción original de él o de ella, pero resulta ser que era un cover. Y entonces ahí, por ejemplo, les pongo la canción original, por ejemplo, de Santana, Black Magic Woman, que es una canción de Fleetwood Mac. Entonces ahí la tienen. O del mismo disco, Oye, ¿cómo va?, que es de Tito Puente, pues ahí se las pongo, para que comparemos. Elton John, por ejemplo, les pongo las canciones de los músicos que dan origen a su nombre, para ver, bueno, pues, por qué se interesó Elton, qué tanto influenciaron en él, para que su nombre de Reginaldo lo cambiara a Elton John en este caso. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de un gran guitarrista, quizá o no quizá, el guitarrista más grande de toda la historia del rock, que pues tuvo una vida muy corta, lamentablemente, en esta tierra, ¿verdad? Él sigue viviendo. Y fíjense que ahorita que acabamos de pasar Día de Muertos, nuestras festividades mexicanas, hay una película mexicana que se llama Maclovio y hay una escena en la que una persona le dice a Maclovio que se debe de rendir culto a los muertos porque pasamos más tiempo muertos que vivos. Y a mí se me hizo una gran reflexión, ¿verdad? Por eso es que yo digo que, bueno, la presencia de Jimi Hendrix terrenalmente con nosotros pues fue corta, pero de hecho pues él sigue permaneciendo, lo seguimos escuchando, ahorita estamos narrando uno de sus álbumes. Y entonces creo que es importante, ¿verdad?, no perder de vista esto, que aunque una persona se vaya de este mundo terrenal, seguirá permaneciendo. No importa que sea una persona sobresaliente o destacado, cualquier persona, cualquier ciudadano común y corriente como un servidor, creo que tiene una misión en el mundo. Bueno, después de este rollo filosófico que no había pensado platicar con ustedes, vamos a dar pieza. No los conozco, pero ¿es algún grupo? Porque precisamente algo que yo pretendo
es que ustedes a través de sus comentarios hagan sugerencias para que se narre algún disco o algún artista que le gustaría que conociéramos. Ahorita que entremos a la página y veamos, por ejemplo, por alguna razón se han contactado conmigo gente que se dedica a la música y entre ellos les voy a mostrar cuando menos la referencia de una banda que se llama Dirtín, que es una banda gringa que ganó el premio de este año de la mejor banda nueva de hard rock. Y ellos me enviaron un video, así como los demás que están saliendo y gente que tiene otras manifestaciones artísticas muy interesantes. Bueno, vamos a entrar en materia de Eje Ardiente como el Amor. Este álbum del prodigioso Jimi Hendrix. Fíjense que si ustedes escuchan el nombre de John Allen Hendrix, que nació el 27 de noviembre de 1942 en la fría ciudad de Seattle, en los Estados Unidos de Norteamérica, y que yo les diga que es el mejor guitarrista del mundo, a lo mejor yo soy de Veracruz, del estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y entonces a lo mejor me dicen, oye, pues estás loco, el mejor guitarrista del mundo no es John Allen, es Jimi Hendrix. Bueno, pues resulta ser que John Allen Hendrix es el nombre original de Jimi Hendrix. Su papá se llamaba James Allen Hendrix, su mamá Lucille Jeter. Y gracias, tocayo. Y pues él le cambian el nombre. A diferencia de otros músicos que hemos abordado aquí, bienvenido, amigo de Santiago de Orlando, Florida. Qué gusto que estés con nosotros, ¿eh? Te invito a que me sigas y yo en reciprocidad te sigo, con mucho gusto, para que sigamos compartiendo aquí. Entonces, el papá de Hendrix le regala una guitarra a Jimmy. Y entonces Jimmy se convierte en un guitarrista autodidacta. Es decir, les decía, a diferencia de otros músicos que hemos abordado aquí, Jimmy no estudia música. Por ejemplo, ayer que hablamos de Led Zeppelin 3, que por cierto, estos de YouTube me volvieron a bloquear el video, no obstante poner la música directamente de YouTube, la verdad no los entiendo. Creo que es un albur, ¿no? A ver si no sucede lo mismo ahorita con la música que estamos oyendo de fondo de Jimi Hendrix, que también, por cierto, me extrañó que no hay mucho de Hendrix en YouTube. Puede ser precisamente por las demandas de sus parientes, ¿verdad? Que eso sí capturaron todos los derechos de autor de Jimmy y ha sido todo un rollo. Pero bueno, ahorita lo que estamos oyendo de música de fondo es un concierto de Jimmy en Estocolmo en 1969. Bueno, entonces Jimmy entonces empieza a formarse por iniciativa propia como guitarrista. Su papá le regala una guitarra. Y cuando empieza a crecer, ya es un adolescente, Jimmy se vuelve músico de sesión. Curiosamente, también varios de los músicos que hemos abordado aquí se han iniciado como músicos de sesión y como han tenido la oportunidad de convivir con grandes músicos, esto les abrió la puerta. Y Jimi Hendrix no es la excepción. Él se inicia con músicos como Jackie Wilson, Curtis Mayfield, The Isley Brothers, pero también con Little Richard,
que como ustedes saben, pues es uno de los pilares del rock and roll. Pero Jimmy tiene inquietudes y entonces decide irse a Nueva York y se instala en Greenwich Village. Ahí es escuchado, fíjense por quién, nada más y nada menos que por Miles Davis. Miles Davis, pues definitivamente es uno de los genios de la música, ¿verdad? Y que ha tenido una influencia en muchísimos músicos de todos los géneros, no solamente de jazz, de rock, de soul, de blues. Entonces, fíjense, Miles Davis ve a Jimi Hendrix y pues es quien lo empieza a impulsar. Pues gracias por el comentario, Irving. Yo ya estoy reaprendiendo. Yo en mi juventud, pues sí, fui conocido aquí en Jalapa como rockero y pues hasta me sabía yo los números de catálogo de los discos. Te estoy hablando de los 70s. Por cuestiones de la vida, del trabajo, en fin, uno cambia de estilos. Pero nuevamente, entonces, de hecho lo que estoy es reaprendiendo lo que es la historia del rock y compartiéndola porque, como les he dicho, es importante que los chavos, así los jóvenes como ustedes, pues sepan cuáles son los orígenes, las raíces del rock, ¿verdad? Y por qué ellos, estos inicios, estas raíces, tienen esa influencia sobre los músicos que tocan hoy en día, pues una música muy buena. Bueno, fíjense que en ese momento en el que Hendrix es visto por Miles Davis y empieza a interactuar ya con otros músicos, coincide con la invasión, con la ola inglesa. Y hay un grupo que se llamó The Animals, que a lo mejor ustedes lo identifican más por su cantante, por Eric Burdon. Y resulta ser que Chas Chandler, que además de ser el bajista de The Animals, también se dedicaba a la producción, en un pasón convive con Hendrix. Y se da cuenta de que es un músico que tiene mucho potencial. Entonces, hay una canción clásica del rock que se llama Hey Joe. Y Chas Chandler tiene la inquietud de grabarla. ¿Sale? Tiene la inquietud de grabarla. Y entonces descubre a Hendrix. Y decide que él es el adecuado para hacer una nueva versión de Hey Joe. Entonces, en ese momento, termina la gira de The Animals, regresan a Inglaterra y Chas Chandler le dice a Hendrix, oye, vete para Inglaterra, allá vamos a hacer que grabes. Y entonces, en ese momento, Chas lo contacta con dos músicos que son Noel Redding y sale, pues, si quieres, nos contactamos, me sigues, si te sigo. Y me mandas un mensaje y con mucho gusto, ¿eh? Mitch Mitchell, entonces, que es la batería y Noel Redding en el bajo. Aunque fíjense que Noel en realidad era guitarrista, pero por esta situación de que Chas era el productor, le dice, ¿sabes qué? Pues tú, chavo, vas a tocar el bajo. Y dice, bueno, pues órale, le entro al bajo. Pero fíjense que ustedes recordarán que. Ok, gracias, estamos en contacto, Santiago.
Le dice, pues ¿sabes qué? Toca el bajo. Pero esto como que no le agrada a este cuate, a Noel. Y ese fue el motivo, fue uno de los motivos para que The Jimi Hendrix Experience se disolviera, que Noel pues no estaba a gusto tocando el bajo. Entonces, de esta manera se inicia la carrera de Jimi Hendrix, y cuando graba Hey Joe, también graba una rola que se llama Purple Haze, Neblina Morada, que es la primera canción que seguramente muchos de nosotros escuchamos, y que cuando oímos ese tun 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 bla 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 bla, etcétera, etcétera. Híjole, pues como que dijimos, ¿qué onda, eh? ¿Qué es esto? Unos ritmos que nos movían, ¿verdad? Nos entusiasmaban. Y bueno, pues esa era la época. Entonces, Jimmy, como ese autodidacta, también se le ocurre de esta manera empezar a experimentar la forma de tocar la guitarra. Y él empieza a utilizar otra serie de dispositivos, como son los pedales guagua, los zumbidos con solos de retroalimentación, y que, por ejemplo, yo aquí en la columna digo que cuando yo enseñé a mi hijo a escuchar el rock, le decía, mira, hijo, te voy a poner a Jimi Hendrix y te vas a dar cuenta que de repente pareciera que estuviera tocando dos guitarras a la vez. Y pues ese era el virtuosismo de Hendrix, ¿verdad? Que con los efectos que él lograba hacer en la guitarra, pues nos hacía escuchar un tono y otro tono, un requinto, un contrarrequinto, etcétera, etcétera, a lo largo de una rola, lo cual era pues fascinante. Bueno, Jimi Hendrix, como les dije, tuvo contacto con estos músicos, pero después convive mucho con Eric Clapton, con Jeff Beck, con Pete Townshend y con los Beatles. Y aquí con los Beatles, más adelante les voy a platicar otra anécdota bien interesante de lo que pasó con Jimi Hendrix. Lamentablemente la carrera de Jimi Hendrix es breve. En su haber tiene tan solo 5 álbumes oficiales. El primero es Are You Experienced, el segundo es Axis Poltas Love, que es el que estamos platicando ahorita. El tercero es un álbum doble, Electric Ladyland. El siguiente es Smash Hits. Y el último es Band of Gypsies, en el cual ya no está con The Experience, sino con, ¿cómo se llama? Este baterista de color, Buddy Miles. Y, híjole, no me acuerdo cómo el nombre del baterista. A ver, tocayo, si me estás viendo, a ver, ayúdame. El baterista de este álbum. En este álbum, Hendrix, que tiene nada más una duración de 38 minutos con 49 segundos, pues Hendrix hace todo un viaje, ¿verdad?, de la música, y tiene algunas canciones que son muy importantes en su música. Y por ejemplo está Little Wing, está Spanish Castle Magic, y Boldas Love principalmente. Bueno, ahí les va lo de The Beatles. Fíjense que si ustedes oyeron hablar de una chava que se llamaba Linda Eastman,
También a lo mejor no les resulta familiar el nombre. Pero si yo les digo Linda Eastman fue Linda McCartney, entonces ya cambia, ¿verdad? Ya es la persona que nosotros conocemos. Pues Linda Eastman fue fotógrafa. Contrario a lo que muchos creíamos, que Linda Eastman era miembro de la dinastía Eastman, que fundó la compañía Kodak Eastman, que ya no existe, pues estamos en un error. La investigación nos saca del error. Entonces, Linda es una chava, está considerada como una chava groupie fina. Entonces, resulta ser que Linda anduvo con un chorro de músicos y anduvo con Jimi Hendrix. Y anduvo con Jimi Hendrix antes de que se comprometiera con Paul McCartney. Entonces, fíjense que hay otras dos anécdotas interesantes. Una de ellas es que Jimi Hendrix, creo que sale muy pacheco de la grabación, se sube en un taxi, en la grabación de este disco de Axis Bolas Love, y llevaba la cinta original ya mezclada de la cara A del álbum. Y entonces cuando se baja del taxi se le olvida la cinta y no la puede recuperar. Entonces, Jimmy tiene que trabajar con Eddie Kramer y en una noche rehacen toda la cara A del álbum. Muy bien. Otra anécdota que surge en cuanto a este disco es que la portada no es como Jimmy la quería, porque resulta ser que Hendrix es de origen indio, pero indio norteamericano, y Ed Thrasher, que es el responsable de la dirección artística de los discos de Jimmy, de esos discos, comete un error de interpretación y confunde lo indio norteamericano con lo indio hindú. Y como además, si ustedes tienen en mente esa época de los 60, 70, la religión hindú tenía una gran influencia en muchísimos de los músicos de esa época, pues hacen la portada con características indias pero hindús. Y entonces, pues Jimmy, digamos que se va de espaldas, porque no es lo que él quería que hiciera. Y no solamente eso sucedió, sino que también en el disco de Electric Ladyland, Jimmy quería que la foto del disco fuera una foto que Linda Eastman le sacó, pues siendo, digamos, amantes, en Central Park. Si alguno de ustedes es de por allá, dicen que hay un área que tienen algunas efigies de Lewis Carroll, en particular de cosas de Alicia en el País de las Maravillas. Yo, la verdad, no he ido ahí, lo desconozco, ojalá y algún día tenga oportunidad de ir. Y entonces, Linda toma las fotos. Y estos cuates del diseño artístico de los discos de Jimmy la riegan y en lugar de sacar la foto que Jimmy quería, sacan otra foto de Hendrix con la que conocemos, ¿no? Una foto a color en la que está su cara nada más, en dos o tres colores. Bueno, ya para terminar, y ahorita quiero invitarlos a que vean la página de Ecos Rock. La última anécdota es que hubo una intención de que Hendrix tocara, formara un grupo con Miles Davis
y con Paul McCartney. Entonces, cuando un cuate que se llama o se llamaba Alan Douglas, que era el ingeniero de Jimi Hendrix, el ingeniero de sonido, manda un telegrama a Apple Records para pedirle a Paul que si quería unirse a Jimi Hendrix para formar un cuarteto en el cual sería Paul, Jimmy, Miles Davis y Tony Williams, que era el baterista de Jack Bruce, que como ustedes saben fue el bajista de Cream. Y ellos iban a realizar unas sesiones en Nueva York. Y aquí resulta ser que, pues también Miles Davis, pues tuvo una vida disipada, era un desastre en las finanzas, le dan un anticipo, se lo clava el canijo, pero resulta ser que Paul no acepta. Y dice aquí la columna que Paul no acepta porque él se encontraba de vacaciones en Kenia, en África. Pero resulta que Paul, por ahí, por ese momento, se entera de que Linda se había acostado con Jimmy. Entonces, los líos de faldas han ocasionado rupturas entre los músicos. Está el conocidísimo caso de George Harrison con Eric Clapton. Y está otro que no les narré cuando hablamos de Satánicas Majestades, que les dije que lamentablemente a Brian Jones no se le rinde un homenaje que se merece, porque pues él fue el artífice de la mejor etapa de la música de los Rolling Stones, cuando menos para mi gusto. Entonces, ¿por qué hubo problemas de faldas? Pues porque Brian anduvo con la chava de Keith. Entonces, pues, oye, ¿qué onda, no? Bueno, pues también los músicos son seres humanos y caen en este tipo de situaciones. Bien, amigos, amigas. Quiero mostrarles la portada de Axis Bold as Love, que ya les enseñé. Se basa en este bellísimo cuadro. Este bellísimo cuadro, que es una deidad hindú, de la religión hindú, es el que da origen a la adaptación y ponen a Jimmy, como ven ustedes en la portada, en esta parte, ¿verdad? Y modifican todo esto. Entonces, es interesantísimo, ¿sí? Bueno, pues todos los pormenores de esto que hemos platicado y otras cosas pueden ustedes verlas. Los invito cordialmente, los invito con mucho gusto aquí en Ecos Rock, donde además de ver mi columna, pueden ustedes ver otras cosas interesantes. A partir de esta edición, sale quincenalmente, empecé a poner un aperitivo antes de que empiecen a aparecer las publicaciones. Y el 17 de octubre, que fue la fecha que salió esta columna, aquí en Eco Rock, el aperitivo fue una rola sesentera de Shocking Blue, que pues marcó toda una era, un conjunto holandés, marcó toda una era en esa época. Hay un amigo que me contactó, hace un rato les decía que de repente me han contactado gente vía Twitter, que se llama Teddy García,
Él vive en Francia y nos presenta su música original, pero hace además la producción en su canal de YouTube. Entonces yo le invité a que me permitiera publicarlo, cosa que él accedió y pues ha sido del agrado de la gente que se mete a la página. Este cuadro que vemos es de un alumno mío de la Escuela Normal Veracruzana que hace unos trabajos en técnica de stencil y nos muestra su obra artística, que la verdad de las cosas, si ustedes tienen a bien entrar el día de mañana, van a ver un cuadro que hizo, no les digo de quién, pero es de un músico icónico, icónico en la música. Nada más les voy a dar una pista. Ahorita que está de moda esto de que en México le dieron un amparo a unos chavos para que pudieran consumir marihuana, ahí les doy esa pista. Bueno, otro amigo que tengo que es un amigo tuitero que hace unos covers con una gran producción, Arpeggio o Kepex aquí, nos presenta este cover de la rola de Bryan Adams, One Night Love Affair. Y un amigo que se identifica como Pato Rascón, pero en realidad es Eduardo Rascón, presenta fotos de impacto. Y aquí nos presenta esta foto que pues yo le llamo de impacto. Es una foto muy padre que pues nos enseña su talento artístico. Entonces, amigos, amigas, yo los invito a que entren aquí en Eco Rock. Ahí se van a encontrar una liga que los va a trasladar al canal de YouTube, donde podrán ver estos videos, porque ya saben que aquí en Periscope pues únicamente los podemos ver durante 24 horas. Bien, pues yo me despido de ustedes. Ya con esta emisión nos ponemos al corriente. Son pues todas las columnas, miren, el grueso de las emisiones del impreso del periódico. Son todas las columnas que han salido hasta esta última de Jimi Hendrix. El día de mañana los invito con esa sorpresa. El disco que abordamos es una ópera rock de ese grupazo de Who. Me refiero a Tommy. Bueno, yo los dejo con un pedacito de Hendrix de este concierto en vivo en Estocolmo. Les agradezco mucho su atención y si gustan acompañarme la semana próxima para ver la narración, o bien ingresan a la página, pues en cualquiera de esos sitios nos encontramos. Muchas gracias y que estén bien. Miren nada más lo que viene tocando. Bueno, nos vemos, chao, sean felices, hasta la próxima.